La tertulia de lo de Sarmiento se trata justamente de una tarde en la casa natal, donde los vecinos se reunían para intercambiar ideas, saber de los últimos acontecimientos. Recordemos que no había medios de comunicación, sobre todo en la época que presentamos, y que la única forma era la carta. En esas cartas nos hemos basado nosotros para contar parte de la historia de Sarmiento, especialmente la de su presidencia. Esta puesta en escena es la primera parte de un proyecto CONEX, proyecto de extensión universitaria de la Universidad Nacional de San Juan, que además de divulgar el producto de la investigación, forma recursos humanos, y eso es muy importante. Adiós, adiós, mi Es una actividad que estamos organizando del espacio Danza y Movimiento de la Secretaría de Extensión Universitaria, que consiste en una conmemoración, pero también un espacio para empezar a hablar sobre la danza en nuestra provincia, convocando a referentes, a personalidades, a cuerpos en movimiento que están investigando sobre el concepto de la danza, y también desde el cuerpo con algunas intervenciones artísticas, muestras, talleres. Todas las actividades son abiertas y gratuitas, están destinadas a público en general, pero hay dos actividades que fundamentalmente están dirigidas a estudiantes universitarios, artistas visuales, realizadores audiovisuales, que son el conversatorio de cuerpos, corporalidades y artes del movimiento, que se va a desarrollar durante la mañana, y el taller de videodanza, que vamos a coordinar con Guiomar Peñafort en la siesta, y que esto, bueno, justamente es más específico para personas que están explorando, que están interesadas en conocer más sobre estos temas. Cosmogénesis, y la está dando el profesor Eduardo Gramaglia. Hay una serie de charlas durante todo el año, va a haber una por mes, que están relacionadas con la obra de Miguel Tornambé, porque don Miguel Tornambé, el padre de los donantes de esta casa, fue el teosófico que fundó en San Juan esa agrupación, digamos. Entonces, la Sociedad Teosófica Sanjuanina, en convenio con nosotros, ha decidido hacer una serie de charlas ilustrativas que tienen que ver con la teosofía.